no se puede armar el rompecabezas de Puerto Rico sin una pieza tan importante como lo es Ponce. Y Ponce, por supuesto, es su música, sus estructuras, sus calles, sus olores, pero sobre todo su gente. Muy buenas noches, amigos y amigas que nos escuchan. Mi nombre es Elnizabier Rivera Collazo y estoy en compañía de... Melina Aguilar Colón. Buenas noches a todo el mundo aquí desde la tienda Utopía en el casco urbano de Ponce. Y nos encontramos en Isla Caribe Podcast. Y nos encontramos, puede ser en el episodio número 52, pero también puede ser el episodio número 2... De la segunda temporada. De la segunda temporada de Isla Caribe Podcast en esta nueva temporada, y hoy nos encontramos con unas personas bien especiales que vamos a estar hablando de cosas bien interesantes, Melina. Pues bien emocionada porque esta semana pasada estuvimos celebrando, o mejor, no celebrando, mejor dicho la palabra es conmemorando, teniendo conciencia de lo que es la Semana de la Mujer, y tuve una oportunidad de tener un recorrido que estuvo estupendo, dedicado a las mujeres ponceñas, pero no queríamos que pasara este tiempo, esta época, sin hacer un podcast, sin hacer un episodio con mujeres grandes ponceñas que están aquí activa haciendo cosas increíbles desde nuestra comunidad, desde nuestra ciudad y de Puerto Rico. Y vamos a estar, vamos a comenzar rápidamente con este episodio de este Isla Caribe Podcast y vamos a presentar aquí a quienes nos están acompañando en el día de hoy. Nos acompaña Sandra Torres Guzmán, amiga de tantos años y periodista ponceña. Buenas noches, gracias por invitarnos. Estoy como que no entiendo, porque casi siempre estoy al revés. Casi siempre Sandra es la que me hace las preguntas a mí y yo las contesto. Pero pues, aquí... cosas de la vida. Aquí estamos al revés. Y también nos acompaña la amiga Ana Iris Torres Torres, presidenta de la Junta de Directores del Centro Cultural Carmen Solá de Pereira. Saludos, Ana Iris, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Para mí es un honor estar con ustedes durante la noche de hoy. Y con estas grandes mujeres que nos representa la mujer puertorriqueña. Y vamos a estar hablando cosas interesantes, de cosas que están pasando y que van a pasar en el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira. Y también nos acompaña en el día de hoy Lourdes Soto Ramos, artesana que va a ser reconocida en la edición número 46 de Feria de Artesanía y en la edición número 35 de la Muestra de Arte. Saludos, Lourdes, ¿cómo estás? Sí, buenas noches y gracias por la invitación también. Y un honor estar aquí. Y como mencionó Melina, nos encontramos en donde... ¿Dónde estamos nosotros? Estamos estrenando... No voy a decir nuevo espacio, aunque siempre hemos estado en el mismo espacio, que es dentro de la tienda Utopía, aquí en el casco urbano de Ponce, la Plaza Las Delicias, frente a la Plaza Las Delicias, en calle Isabel. Estamos aquí hoy día porque deseamos cambiar un poquito el espacio. Realmente estamos en nuestra oficina o estamos en la parte de la cafetería de la tienda Utopía. Y a nuestro técnico le preguntamos si todo está bien. Sí, todo en orden. Todo se puede bien en vivo, que estamos aquí, gente, estrenando oficina nueva, con internet nueva, y queremos saber si ustedes están escuchándolo, comenten y compartan el video entre tanto, porque estamos aquí, repito, nuevo espacio, nuevas cosas y nuevo season, como decimos en inglés. Así que vamos a entrar de lleno a lo que vamos a estar hablando hoy. Primero que nada, se va a estar celebrando próximamente la edición número 46 de la Feria de Artesanía, como ya mencioné. También se va a estar celebrando la 35 edición, la edición número 35 de la Muestra de Arte. Todo esto organizado por el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira. Pero antes de hablar, ¿verdad?, de la Feria de Artesanía, de la Muestra de Arte, que miren, va a ser aquí detrás. Los que nos están mirando y los que nos están observando por Facebook Live, pueden entrar a la página de Isla Caribe para que lo vean. Y al fondo tenemos el Parque de Bombas, podemos ver el lado norte de la Plaza de las Delicias, el lado que se conoce como Luis Muñoz Rivera, y aquí en esta plaza es donde se va a estar llevando estas actividades organizadas por el Centro Cultural. Pero antes, ¿verdad?, vamos a hablar un poco sobre lo que es el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira. Y pues, Ana, ¿nos puedes contar un poco sobre el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira? ¿Dónde se encuentra y qué es lo que ocurre dentro de este lugar? Ok, se encuentra la calle Cristina, número 70, es una entidad sin fines de lucro. El centro se llama Centro Cultural Carmen Solá de Pereira. Todos los que trabajamos allí somos voluntariados y lo abrimos de 7:30 a 5:00 de la tarde.
Como ustedes sabrán, que he tenido la experiencia de ese recorrido tan exitoso y tan elegante que ustedes dan, de llevar esos grupos a nuestro centro cultural para que ellos también se deleiten de lo que está pasando allí. Allí se ofrecen talleres de talla, mosaico, tejido y pintura. También se dan actividades culturales gratis para todo el mundo, para todo el pueblo y todo Puerto Rico. Eso es la Casa de la Cultura, la Casa del Pueblo, y por eso es que lo hacemos con un compromiso para toda nuestra ciudad. Así es que los exhorto a que nos honren con la visita, y gracias a ustedes por esta tarde pensar en nuestro centro cultural. A las personas que quieran visitar el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira para participar de alguno de estos talleres de lo que usted mencionó, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, me pueden llamar al 607-5112, en mi celular, mi número de celular, lo pueden hacer en confianza, ese es el teléfono que tenemos disponible, o visitarnos, que no le vamos a cerrar las puertas. Ustedes pueden estar seguros que el Centro Cultural está abierto para ustedes. Puedo certificar que eso es verdad, porque nosotros en nuestros recorridos por Ponce, que lo hacemos todos los días saliendo aquí desde la Tienda Utopía, siempre pasamos por el Centro Cultural, y puede estar cerrado todos los museos, pero el Centro Cultural siempre está abierto, con una sonrisa te reciben, y es un espacio que además de hoy día es un espacio donde puedes aprender tal vez clase de danzas ahí, sí. Clase de bomba y plena, tallados de madera, entre otras clases. Es un lugar lleno de historia, es un lugar que originalmente fue la residencia de don Hermelindo Salazar. Existe fotos históricas donde está la casa y el parque bomba todavía no estaba. Estamos hablando que es una casa que es más antigua que el parque de bomba, estamos hablando alrededor de 1870 y pico. Esta estructura se construye por arquitecto Juan Bertoli, uno de los más famosos de la historia de Ponce. Entonces es una delicia entrar a este espacio, no solamente porque está lleno de arte, de gente chévere, sino porque es un lugar histórico, una arquitectura única, y eso fue en un momento dado también el Museo de Arte de Ponce. Entonces estamos hablando que por siempre ha sido un espacio importante en la ciudad. Exacto. Y una de las cosas interesantes es que el Museo de Arte de Ponce, ¿verdad?, se mueve de este lugar a donde está hoy día, pues con el temor de que fuese a ocurrir un fuego, fuese a ocurrir un terremoto, que fuera a afectar esas obras de arte que habían aquí, y se movieron entonces y se construyó el Museo Arte de Ponce. Con lo irónico de la vida es que el 7 de enero tuvimos un terremoto en Puerto Rico, hoy día el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira está abierto desde el día 1 y el Museo de Arte de Ponce está cerrado. Y no sufrió ningún daño, ¿verdad? La estructura. No sufrió ningún daño, las actividades han sido recurrentes. Los espacios se han ido fortaleciendo cada día más, y como tú dijiste ahorita, tenemos ya un grupo formado de danza que sale de nuestro centro cultural como un legado de Ingrid Salla y su hermano Luis Salla, quiere dejar ese legado a nuestro centro cultural. Quiero añadir una notita sobre eso, porque primero que todo, saludos a la familia Salla, es que nuestro primer episodio, Isla Caribe, episodio 1, fue con nuestro amigo Mr. Salla, y hablamos de que de la danza puertorriqueña, y eso fue en mayo 2018, y estoy curiosa, ¿este sería el único o uno de los pocos espacios en Puerto Rico donde uno puede aprender a bailar y danza puertorriqueña, verdad? Sí, el único en estos momentos. Wow, eso ya saben. Si usted quiere aprender a bailar y danza, el único lugar en Puerto Rico y en el mundo, porque la danza puertorriqueña de aquí es el Centro Cultural. El 16 de mayo ellos van a hacer una gala bailando en el Centro Cultural. Qué porque delicia. Es el día natalicio. De Juan Morel Campo. En natalicio, Juan Morel Campo, y ahí va a estar Isla Caribe de seguro. Y continuando, ¿verdad?, con las actividades que se van a estar llevando a cabo en el Centro Cultural, y antes de entrar a hablar sobre la edición número 46 de la Feria de Artesanía y la número 35 de la Muestra de Arte, ya se están conectando diferentes personas a nuestra página de Facebook Live. Recuerden que los que nos están escuchando por podcast pueden buscar en Isla Caribe en Facebook en cualquier momento y pueden ver el video, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo hoy día desde aquí, desde la Tienda Utopía. Así que envíen sus saludos, también díganos de dónde nos están viendo para saludarlos desde aquí, desde Isla Caribe Podcast. Sandra, ¿nos puedes hablar un poco, ¿verdad?, sobre lo que es la edición número 46, que ya vamos rumbo a los 50 años, ¿verdad?, y también vamos de la Feria de Artesanía y vamos rumbo a los 40 años de la Muestra de Arte.
¿Nos puedes explicar qué son estas dos actividades que son organizadas por el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira? Este es el evento cumbre del Centro Cultural, y quería agregar a lo que estaba mencionando de los episodios, ¿no?, de los terremotos, que este centro se levantó desde el día uno, porque quienes lo mueven son personas que son voluntarias, lo mueve el corazón de la gente, no necesita burocracia ni pasar un protocolo mucho más allá que el deseo genuino de hacer las cosas. Y precisamente lo que es la Feria de Artesanías y la Muestra de Arte es el evento cumbre, como mencioné, porque ellos a diario se encargan de recibir con los brazos abiertos a los artesanos puertorriqueños en distintos renglones, desde que son estudiantes. Ellos los llevan de la mano hasta ayudarlos a certificarse cada uno en su distinto renglón. También brindan su espacio para que cada uno de ellos y los artistas plásticos puedan también presentar sus distintas exposiciones, cuando en Puerto Rico y en nuestra zona cada vez los espacios para presentar su trabajo son menos. El Centro Cultural básicamente se ha convertido en la sede, en el hogar del artista puertorriqueño, no tan solo de Ponce y del sur, sino del país completo. Y este evento, fuera de lo que es el andamiaje que ellos realizan, que cada fin de semana, cada semana hacen una actividad gratuita para el pueblo, y siempre dándole el espacio no tan solo a los artistas, sino también a jóvenes estudiantes de artes plásticas que necesitan también un espacio para poder presentar sus respectivos trabajos y así poder cumplir con su currículo. Entonces, esta actividad viene siendo un encuentro anual de todo este trabajo que ellos realizan, así como las hormiguitas, así poquito a poco. Y pues dándole también el énfasis en que a través de este evento los artesanos puertorriqueños pueden vender, pueden presentar sus trabajos. Una de las cosas que caracteriza esta edición número 46 son los terremotos. ¿Por qué? Porque al igual que el resto de la población, principalmente acá de los pueblos del sur, desde Guánica hasta Ponce, no quiere decir que hay más pueblos que también se afectaron, como Utuado, Ayuya. Muchos artesanos también perdieron sus respectivos talleres de trabajo. Y hubo actividades por separado que el centro también estuvo apoyando a través de toda la zona, para recoger fondos para un artesano o artista en específico. ¿Qué pasa? Que entonces esta edición cobra mucho más fuerza, porque será el espacio fijo para que más de 150 artesanos puertorriqueños y artistas plásticos le presenten al país su obra, y que también puedan llevar el pan a la casa. Esa es la parte importante, ¿verdad?, de este evento. Esta edición, que va a ser del jueves 26, eso es ya mismo, del jueves 26 de ahora de marzo al domingo 29, se caracteriza porque va a contar con más de 150 artesanos de todo Puerto Rico que han confirmado ya su participación, artistas plásticos desde emergentes hasta de renombre, que ven en ese espacio un lugar digno, un privilegio. ¿Por qué? Porque tal vez no es una sala de un museo reconocido a través del mundo, pero sí es reconocido por la gente que día a día se levanta para echar para adelante la cultura puertorriqueña. Este evento de 4 días es trabajado minuciosamente durante todo el año por un grupo de voluntarios, unos que pertenecen a la Junta, que son los que le dan forma a la actividad, y otros voluntarios que se allegan para trabajar desde lo que es el montaje hasta lo que es la ubicación y la promoción de este evento. Es un evento que es gratuito, fluye libremente, que va a estar también acompañado de un calendario, de una agenda musical, donde también se les da énfasis, se les da relevancia a los grupos del patio de Ponce y de los locales, y también del país entero. Así que ustedes tal vez no van a ver
los mismos artistas, me refiero entonces músicos, que están año tras año, y pues, ¿qué más quisieran ellos tener una actividad cada fin de semana para poder entonces darle espacio a todo el mundo? Pero siempre se trata de darle espacio a los músicos, a los artistas, a los grupos que en años anteriores no han tenido tampoco esa oportunidad. O sea, que en eso también piensan, y es darle también de comer. Y claro, no es una producción que cuente con un presupuesto gigantesco ya como se quisiera, ¿verdad? Y como también se merece, porque es una producción de calidad, sino pues poco a poco, con auspiciadores, tocando puertas a través de todo Puerto Rico, que van dando donativos, y pues con ellos pues se le da un donativo también a los artistas que participan, pero vienen con ese amor porque es el mismo pueblo el que los recibe. Tienen también este año, cada año también se le da la oportunidad a un artista plástico de presentar entonces lo que es el afiche. Este año pues recae la responsabilidad en el artista plástico ponceño Miguel Conesa Osuna. Saludos a Miguel Conesa. Y antes de entrar a hablar del cartel, y porque quiero mencionar también los músicos que van a estar y las actividades que se van a estar llevando a cabo, ¿cuál es la diferencia de la Feria de Artesanía y la muestra de arte? Iris puede explicar bien la diferencia entre la Feria de Artesanía y la muestra de arte. Una se está celebrando por vez 46 y la muestra de arte la número 35. Pues mira, se comenzó con la Feria de Artesanía, que los primeros comienzos fueron tres artesanos que comenzaron en la Plaza Las Delicias, y todavía no había ese compromiso de que iba a ser exitoso una feria de artesanía. Pero luego se fue sumando y aparecieron más artesanos, y hoy día son miles de los artesanos que tenemos. La diferencia es que quisimos unir el artista plástico con el arte popular, porque solamente eran ferias de artesanías a nivel de todo Puerto Rico, pero nunca se unía el artista plástico. Y el artista plástico también hay que darle oportunidad, porque el artista plástico no te vende una obra todos los días, ni todas las semanas. El arte popular sí se vende constantemente, y es más fácil porque económicamente es más económica. Pero quisimos unirlos porque son arte los dos, aunque sea arte plástico, que son los pintores, y las artes populares, que son las artesanías. Y entonces por eso es la... Es la única feria en Puerto Rico que se celebra la Feria de Artesanía y Muestra de Arte. Junta las dos. Siendo la primera la Feria de Artesanía, que como dije, estamos rumbo a celebrar los 50 años, y la Muestra de Arte, que ya está en la vez número 35. Bueno, quiero añadir que es una actividad donde la Plaza Las Delicias vuelve a tener esta esencia. Es una delicia estar ahí, porque ve esa combinación de los artesanos y los artistas plásticos haciendo, vendiendo y contando esos trabajos, que eso no se ve todos los días. Me acuerda mucho, lo más parecido fue la Campechada, sí, que fue un evento organizado el año pasado, Visto Cultura, donde se pudo ver un poco la combinación de ambos, y fue un evento hermoso. Y esto lo más parecido, y es organizado ya por edición número 46, si no me equivoco, sí, número 46 y 35 por la muestra de arte. Eso, sí, en verdad quiero felicitarlos por ese trabajo, porque es en Ponce. Mantiene la tradición de llenar esto de artistas en acción y los artesanos que los traen de todo Puerto Rico para vender su obra. Sí, vamos a tener también talleres que las personas tienen la oportunidad de verlos, como el taller Repujado, que es la artesana que se le dedica a la feria, va a estar dando un taller, el taller de tallas, el de tejido, el de chiringas para niños, un sinnúmero de talleres, y además artistas pintando en vivo. Entre los artistas va a estar Jesús Ortiz haciendo una escultura. Vamos a estar haciendo una pausa ya mismito, pero antes de hacer esa pausa, para que nuestro director técnico practique con el nuevo equipo, la fecha, porque ya mismito vamos a venir hablando de las dedicatorias, lo que va a estar pasando en la plaza, pero la fecha, para que las personas que nos están escuchando, sí, y que están también conectados al Facebook Live, vayan escuchando ya
¿Cuál va a ser la fecha de la celebración de esta actividad? Del 26 de marzo al 29. Así que el fin de semana del 26 de marzo al 29 de marzo, aquí en la Plaza de las Delicias de Ponce, se va a estar celebrando la edición número 46 de la Feria de Artesanía y la edición número 35 de la Muestra de Arte. Para conocer a quién se le va a estar dedicando, para conocer qué actividades musicales se van a estar dando en esta Feria de Artesanía y Muestra de Arte, eso cuando regresemos de esta pequeña pausa que nuestro director técnico Isaac, cuando nos traiga de regreso, estaremos hablando sobre todo eso. Así que ya mismito, no se vayan aquí en Isla Caribe Podcast Radio. Colores que definen nuestra historia. Buscamos inspiración a nuestro alrededor, porque hay sabores en las miradas que se dirigen hacia lo alto. Hay sabores en el caminar de noche y entregarse a la calma. De parte de Señorial Brewing, salud. Y regresamos a nuestro episodio número 2 de la segunda temporada de Isla Caribe Podcast Radio, o general episodio número 53. Así que, mi gente, y estamos en compañía de Iris Torres, también estamos en compañía de Sandra Torres Guzmán y también estamos en compañía de Lourdes Soto, una de las artesanas que va a ser reconocida en esta Feria de Artesanía y en esta Muestra de Arte. Mientras conversábamos ahorita, antes de comenzar con la transmisión del podcast, me estaban contando que se va a estar reconociendo a distintas personas ligadas al mundo del arte, de la artesanía, de la promoción cultural. Y nos pueden hablar un poquito sobre eso para entonces darle paso a Lourdes Soto Ramos. Claro, cada año el Centro Cultural escoge un artista plástico a quien dedicarle la muestra, y este año se le va a dedicar nada más y nada menos, escucha bien, siéntate bien y agárrate bien, al artista plástico y esponceño, exprisionero también político, Elisama Escobar. Va a ser homenajeado, va a ser reconocido durante este evento. Así que nos sentimos bien, bien honrados, bien contentos de poder contar con el ISAM durante todo ese fin de semana, y que también, porque esto es del pueblo, el Centro Cultural es del pueblo, el pueblo entonces reconociendo también su valía como artista, profesor, bueno, un artista completo. La feria también de artesanía se le va a dedicar a esta dama que tengo al lado. Ella es Lourdes Soto Ramos. Ella mismo les va a contar su historia. Ella es en el renglón de repujado en metal, y su historia es fascinante, de cómo entonces, que a través de la metamorfosis de vida, es que ella logra esa obra tan espectacular que ustedes van a poder apreciar ese fin de semana. También se le dedica a un gestor o gestora cultural cada año, y este año el Centro Cultural decidió también reconocer el trabajo que hace la actriz y dramaturga, productora, también ahora locutora, Madi Rivera. Madi, criada en Adjuntas y en Ponce, es una persona que es espectacular, un ser humano hermoso, que también ha acogido sobre sus hombros la realización de actividades culturales del sur al norte, donde quiera que haya un esfuerzo para poder promover el trabajo de los artistas puertorriqueños, los artistas de acá del sur, y en este caso ella es actriz, cualquiera diría ella puede hablar para su lado solamente, pero ha hecho actividades y se caracteriza para hacer actividades donde le da espacio a todos, así como el Centro Cultural, y por eso es que se le va a honrar dedicándole este evento. Y por también se le dedica a una entidad, y este año se va a reconocer también al Ateneo de Ponce, pues por los lazos que los une al Centro Cultural. Nadie quiere despedir a los seres amados, y Wichy Torres fue y será uno de nuestros querendones, artista plástico, maestro, amigo,
una persona que apoyó a los artistas desde su nacimiento, desde que, antes de ser reconocido, desde que son estudiantes, y los defendió también Huichi Torres. Y este año el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira va a rendir un tributo póstumo a este gran hombre, Luis Noel Huichi Torres Cubillé, que también pues le vamos a hacer el acercamiento a su esposa, también artista plástica, Violeta Guzmán, para que nos acompañe durante esos días. Y es eso, es reconocer el trabajo que hacen nuestros artistas, y como estaba mencionando Iris, es la única feria donde convergen los artesanos y los artistas plásticos. No están en dos mundos distintos, son artistas en distintos renglones. Estamos hablando de la plástica, como lo es la pintura, como lo es la escultura, como son las instalaciones. Tienen un reconocimiento porque nos han representado nuestros artistas plásticos y de Ponce también en el mundo entero, pero también hay que reconocer el arte popular, que son los artesanos. No podemos tampoco relegar ni poner su esfuerzo por pequeño, al contrario. Por eso es que entonces convergen estas dos figuras, la figura del artesano, la figura del artista plástico, todo, ¿verdad?, para llevarle al pueblo un fin de semana familiar, de entretenimiento familiar. Yo solamente quiero decir, wow, qué clase de homenaje a estos artistas. Yo no estaba consciente de tanto artistas que se reconocía. Sí. Y solamente quiero añadir que cada uno tiene un repertorio exquisito en diferentes formas. Elizabeth Escobar, que a quien se le dedicó una campechada, unas poquitas personas que vivió una campechada y todavía vive, una campechada ponceño. Será un honor tenerlo en ese evento. También esta dedicatoria a Huichi Torres, que es un artista que todos queremos aquí en Ponce. Su obra no solo está en los cuartos de personas, sino también está en las calles. Entonces nosotros en la Caridad siempre que hacemos recorrido, el mural para pensar es parte de nuestro recorrido, y podemos apreciar, y se quedan los turistas local o internacional sorprendidos con su trabajo. Y también pues Amadís Rivera, la amiga, actriz, la viuda de la Sardina, como les gusta decirlo a nosotros, Sardina is dead. En verdad nos alegra tanto este repertorio de artistas, y también nuestra amiga que fue la ganadora el año pasado del premio de la campechada por su obra de arte excelente. Y pues ahora vamos a conocerte un poquito mejor, por favor. Eli, ¿quieres añadir algo? Sí, vamos a escuchar a Lourdes Soto Ramos, que está aquí, nos ha hablado. Ella es una de de las artesanas que se le va a estar rindiendo homenaje en esta muestra de arte y en esta feria de artesanía. Saludos y bienvenida. Saludos. Gracias nuevamente por la invitación, y para mí acepto con mucha humildad y respeto, ¿verdad?, que me hayan considerado para este honor. Siempre tratando de llevar a través de mi trabajo algún mensaje o alguna enseñanza. Y hablando acerca de mi trabajo en el repujado en metal, pues el mismo fue inspirado por mis vivencias me llevaron a ello, y fue cuando me diagnosticaron cáncer en el 2013, y siempre había deseado trabajar en el metal, y ahí tenía todos los materiales y los instrumentos, pero no encontré quien me enseñara. Y estando en mi cama de convaleciendo, un día me estoy como que lamentando de que, caramba, quería aprender a hacer esto y quería trabajar en el arte, y estoy aquí tirada en la cama y no me puedo mover, me lo tienen que hacer todo por varios meses. Y cuando llega mi hija, como que me quejo con ella y le digo, mira, yo quería aprender a hacer esto y no pude. Y ella me dijo, mami, pero tú eres bien tonta, tú aprendes lo que tú quieras por YouTube. Y ahí mismo me empezó a bajar las lecciones, y ahí comencé a aprender sobre repujado en metal, y de ahí continué hasta que a través de diferentes experiencias me pude certificar como artesana, que nunca lo pensé tampoco, ¿verdad? Yo había trabajado 33 años en el Departamento de Educación y me había retirado hace 2 años, así que ni siquiera soñé con ser artesana. Siempre me gustó el arte y lo respeté y lo viví. Por en mi casa, ¿verdad? Porque estaba rodeada de arte todo el tiempo, y siempre me había gustado y había tenido la oportunidad de participar y aprender del mismo, ya que durante mi adolescencia también había sido guía del Museo de Arte de Ponce, y no era ajeno para mí, el arte no era ajeno para mí ni la música. Así que
aquí lo había aprendido de una manera diferente, a través de una vivencia dolorosa, pero que me llevó entonces a algo positivo y bueno. Y ahí es donde entro en el tema de enfrentando mi metamorfosis, como a través de los cambios y las experiencias que tenemos, que muchas veces son dolorosas, no solamente aprendemos nosotros, sino que también le podemos llevar una enseñanza a otros. De que, por ejemplo, pues nunca es tarde para aprender algo nuevo. De que cuando tenemos muchos deseos de hacer algo, mucho compromiso, depende de nosotros. Me fascina. Yo no conocí la historia de ti. Y primero que todo, quiero saber un poquito más sobre ti, Lourdes. Lourdes, tú naces aquí en Ponce. ¿Qué te llevó a ese tipo de arte? Porque estamos hablando que no es un arte común, estamos hablando uh-huh. de quiero hacer pintar un cuadro. Uh-huh. ¿Qué tú crees que te llevó a eso? Pero cuéntame un poquito más sobre ti, dónde naciste y qué te llevó a este interés. Pues mira, yo soy natural de Ponce. Mis padres son ponceños también. Y como te dije, siempre estuve rodeada de música por mis padres. Y siempre estuve muy inclinada hacia las cosas artísticas, hacia el baile. Pues tuve la oportunidad de coger ballet también. Y siempre pues me casé con un artista y vivía con el arte en mi casa, así que después de 44 años rodeada de arte y con un artista, siempre soñé que cuando me retirara quería hacer arte, y yo lo hacía escondiditas en mi casa. Los sábados sacaba mis libretitas y hacía mis cositas, pero en un momento determinado decidí y vi, estaba mirando todo mosaico, y yo dije, eso del repujado en metal me gusta mucho, me llama la atención. Y como te dije ahorita, no encontré quien me enseñara, pero fui adquiriendo los materiales y los tenía en mi casa. O sea, cuando me enfermo, ya yo tengo todo eso en mi casa. Lo tenía accesible, lo que no tenía era quien me enseñara. Por eso es que entonces, pues surge de esta manera, lo tengo que hacer autodidacta, fue así, y no me arrepiento. Porque es una oportunidad única para uno probarse y darse cuenta de que poseemos talentos y los tenemos con nosotros, pero no nos damos cuenta. Y a veces no somos capaces de explotarlos o sacarlos hacia afuera. Pero sí los tenemos ahí, están ahí, latentes. Es cuestión de nosotros sacarlos y compartirlos con otras personas. Y estamos hablando que entonces ese tipo de clase en Puerto Rico casi no se ofrece, hay muy pocos maestros. No se ofrecía. En el momento en que a mí me tocó vivirlo, para el 2013, no se ofrecía. Después de ese momento, vienen los talleres de fomento industrial, a través de fomento industrial, que se comienzan a dar en Plaza del Caribe, uh-huh. y sí, entonces hay accesibles maestros. Ya entonces ahí tuve la oportunidad de tomar clase con Ivette Santiago, con Marisa Ríos, Samari. O sea, ya entonces sí, hoy día es algo más, más accesible y más común. Tú vas a ver mucho trabajo en repujado hoy día. En el momento en que yo lo aprendí, pues no tuve esa oportunidad. Ella, Lourdes, menciona que estaba casada con un artista, que está casada con un artista y que lleva 40 y pico de años casada con un artista. Pues no es cualquier artista, ¿ok? Es esposa de Ramón Rivera Cari, ese gran artista ponceño que va a estar aquí con nosotros en el podcast. Muchísimas obras de Cáliz, de personajes importantes de Ponce. Tiene muchas obras de exalcalde. Aquí, del Mausoleo de los Bomberos. Sí. Es cantante, bailarín, compositor. Y aquí en Proscenium hay una obra exquisita sobre grandes salseros ponceños. Uh-huh. Está Héctor Labocho, Feliciano. Es parte de nuestro recorrido. Yolanda Rivera, Quique Luca, Ismael Quintana, Piro el Conde, Cheo, Héctor. Esos son todos los que están ahí. En la obra. Durante la actividad tanto de la Feria de Artesanía y Museo de Arte y la Muestra de Arte, habías mencionado que iba a haber música, que iban a haber artistas. ¿Nos puedes dar un poco, hablar un poco sobre quiénes van a estar presentándose ese día, quiénes nos van a estar acompañando? Pues mira, el jueves y viernes vamos a tener diferentes tunas y coros. Estamos en los procesos de terminar las confirmaciones, porque los coros pues se detuvieron un poco por la razón que no encontraban dónde practicar,
y no habían comenzado las clases. Pero sí vamos a tener una tuna y coro que son de Ponce y fuera de Ponce, como la de San Germán, la Interamericana, de Río Piedras. Vamos a cerrar el jueves con Patria y Cultura. Casina. El viernes vamos a cerrar con Bombayá. El sábado vamos a cerrar con Los Pleneros de la Cresta. Que ellos estaban encantados porque para acá no vienen. No, y excelente grupo, Los Pleneros de la Cresta. Sí. Y en Ponce nunca han estado, que ellos recuerden. Allí sí. Así estuvieron, yo los vi. Pero en es la primera vez. Es la primera que están en Ponce. Es la primera vez. Y el domingo también tenemos el cierre con Atabal. Mira para allá, wow. Gente. Y por la tarde a la una vamos a tener, en el intermedio, claro, porque van a haber diferentes grupos corriendo la actividad. Desde las 9 vamos a tener música hasta las 10 de la noche. A la 1 de la tarde vamos a tener a Remy, porque también hay que pensar en los niños, claro que hay que sí. Llevarle talento Remy. Para niños. Claro que sí. Así que, gente, recuerden, el fin de semana del 26, 27, 28 y 29 de marzo en la Plaza Las Delicias, aquí en Ponce, se va a estar llevando la edición número 46 de la Feria de Artesanía y la edición número 35 de la Muestra de Arte. No solamente va a haber artesanía, no solamente van a haber obras de arte, sino también va a haber música para todo el mundo. Y el domingo también son las retretas de la Centenaria Banda Municipal sí. De Ponce. Así que usted va a tener un banquete ese domingo. Ellos cierran. Okay, ellos van a cerrar, ¿verdad? Como son las tradicionales retretas. Un último mensaje que quieran dar. Pues antes de despedirme, quiero invitar a ese público que nos está escuchando que vengan aquí a la Feria de Artesanía durante los días del 26 al 29. A ustedes, gracias por el trabajo que ustedes están haciendo, excelente trabajo. Si se conoce a Ponce en estos momentos, ustedes están haciendo el esfuerzo bien fuerte para que la gente conozca nuestra ciudad, y los felicito porque están haciendo un trabajo excelente. Gracias. A ustedes son los que veo que llegan a nuestro centro cultural a llevar ese grupo de turistas, que son los que tenemos, ya sean turistas internos o externos, pero hacen un trabajo excelente. Felicitaciones. Gracias. Y esperando que nos visiten durante esos días para que vean el banquete artesanal que le tenemos para ustedes. Tengo una pregunta, ¿cómo las personas pueden aportar, además de venir, alguna otra forma de aportar al Centro Cultural o este evento que quieras mencionar? Pues mira, nosotros tenemos una cuenta en la cooperativa, en estos momentos no me recuerdo el número, pero lo vamos a poner en nuestra página del Centro Cultural de Ponce para los que quieran aportar a la institución que nosotros representamos, que es una institución sin fines de lucro, lo puedan hacer. O que nos escriban en Isla Caribe y nosotros hacemos la gestión para contactarla con ustedes. Correcto. Nosotros, cuando esa información esté disponible, la vamos a poner en la descripción de este video o de este podcast, porque yo también quiero felicitar al Centro Cultural. Para nosotros es un honor poder entrar a este espacio, porque está todos los días abierto y es un grupo de voluntarios que están ahí con una sonrisa disponible a recibirte. Y sí, el Centro Cultural, yo no sé qué serán estos recorridos, porque algunos museos aquí no abren ciertos días, pero siempre está el Centro Cultural ahí con arte, con un espacio hermoso, histórico. Y primero queremos agradecerle que usted se está viendo en otras partes del mundo. Muchos de estos seguidores no están en Puerto Rico, son ponceños que están en Estados Unidos y quiere aportar a este esfuerzo que es completamente hecho por voluntariado. Puede aportar de muchas formas, vamos a poner información en este video o en este podcast, y si nos contacta, porque nos ponemos en directo con Ana Iris Torres Torres. Pero antes de despedirnos, Ernie, quiero rapidito acordar a todo el mundo que Isla Caribe está activo, que Ponce está abierto, vengan a este evento, están los negocios abiertos, apoyen. Todos los días estamos haciendo recorridos en Ponce, pero también en la zona sur de Puerto Rico. Vamos para Jayuya este sábado con un recorrido sobre la historia del café. La semana pasada estuvimos en Ponce, caminamos casi todo el casco urbano, la pasamos espectacular, fuimos al Centro Cultural. Éramos como 35 personas, eso era una invasión de la calle Isabel y de los espacios de historia llena de mujeres, pero volvemos ahora este fin de semana con la historia del café y vamos para Jayuya. Luego vamos a estar hablando sobre la historia de la masacre de Ponce el 21 de
marzo, luego Betances, en abril 5 y luego la ruta Don Pedro a San Juan. Pero todo esto está en Isla Caribe, si usted puede seguir en Isla Caribe, se entera de todos nuestros eventos y todos los días estamos en Ponce y todos los días vamos al Centro Cultural Carmen Sola de Pereira. Y que recuerden y estén pendientes también a Isla Caribe, que vamos a estar trabajando una serie de trabajos relacionados al deporte ponceño, relacionados al equipo de baloncesto de Ponce en su historia. Vamos a estar entrevistando personas alrededor del deporte ponceño, que incluye no solamente el baloncesto, el béisbol, el atletismo. A partir de la semana que viene, vienen las justas por ahí también, así que Isla Caribe se va a estar enfocando a partir de la semana que viene. Vamos a estar trabajando mucho el tema de las leyendas del deporte ponceño. Ya comenzamos con nuestros querendones, que es el equipo de baloncesto Los Leones de Ponce. Sandra, Lourdes, ¿algo más que quieran invitar a las personas que nos están viendo y que nos están escribiendo? Bueno, ya ustedes escucharon el menú. Lo que tienen es que darse la oportunidad. Vamos a sacar de nuestro vocabulario en el no hay nada que hacer. Aquí sí hay mucho que hacer y el país lo construimos todos, nuestra zona la construimos nosotros. Las calles son de nuestra gente y lo que hay es que salir y apoyar este tipo de eventos. Usted no tiene que hacer cosas grandes, proyectos grandes. Lo que tiene es que unirse a esta buena gente que día a día hace historia. Lourdes. Sí, también queremos extender una invitación para que asistan ese fin de semana del 26 al 29, lo repetimos, de marzo, y apoyar las actividades que realiza el Centro Cultural, porque a nosotros nos consta del trabajo arduo que se realiza ahí y de personas realmente comprometidas con la cultura y con el arte. Es algo bien sacrificado, pero que se ven los frutos. Se ven los frutos y una manera de apoyarlo es asistiendo a esta actividad. Así que invitados todos para Ponce. Así que, gente, recuerde el 26 al 29 de marzo la Feria de Artesanía, la muestra de arte aquí en la Plaza Las Delicias. Están todos invitados, van a pasarla brutal, es en la plaza, y además va a estar en Ponce. Vamos a estar transmitiendo también ahí. Vamos a estar transmitiendo por Isla Caribe. Vamos a estar con turistas, vamos a estar pasando espectacular, no se lo pierdan, por favor, lléguenle acá, apoyen los comerciantes, apoyen los artesanos, y apoyen a estas mujeres aquí que están haciendo cosas excelentes desde las artes, el periodismo, el activismo, y nada, gente, vengan a Ponce y visiten, estamos aquí de Atiendo Utopía todos los días para atenderlo y pasarla bien, porque Ponce es Ponce y está lleno de cultura, historia y gente excelente. Y gracias por estar con nosotros, a los que nos están escuchando en el podcast y a los que nos están viendo por Facebook Live. Poco a poco vamos a seguir aprendiendo a usar todos estos chorros equipos que tenemos aquí. Así que poco a poco, pues, vamos mejorando en la transmisión. No se olviden compartir el video, compartir el audio y comenten dónde están viendo para que nuestras amigas aquí se enteren de qué parte del mundo nos están viendo hoy día. Muchas gracias. Así que agradecemos a Isaac allá atrás en los controles que él sigue practicando. Vamos muy bien. Antes que se olvide, Isaac Gonzalo. Isaac, dame, préstame eso acá, Isaac. Perdóname, hablando de mujeres, que este episodio no se va a acabar hoy día. Isaac, ven para acá, vamos para acá, vamos para acá. Estamos haciendo, esto es una idea de nuestro productor, Isaac Gonzalo. Estamos haciendo un giveaway del libro Ellas. No sé si han visto este libro, pero este libro está espectacular. Es un libro dibujado, más que todo ilustrado, perdóname, por Mía Pagán. Y estamos haciendo un giveaway hasta el martes que viene, en el cual usted, si va a nuestra página de YouTube y se suscribe a Isla Caribe en YouTube y en Facebook, le da like y see first. ¿Qué significa see first? Que todas las cosas de Isla Caribe salen rapidito en tu página de tus historias de Facebook. Va a participar directamente para ser ganador de este libro espectacular ilustrado por Mía Pagán. Y aquí están mujeres excelentes como Herminia Tormes, que estoy hablando de ella en recorrido, Dominga de la Cruz Becerrí, que también estoy hablando de recorrido, y muchas otras mujeres grandes de la historia de Ponce y Puerto Rico. Sigan en la Caribe. Los que son de mi generación tal vez no entendieron qué es lo que hay que hacer, pero yo estoy consciente de que hay millones de personas que sí entendieron lo del giveaway. O sea, yo sé, yo lo acepto que yo no sé. Pero yo me imagino que ellos entienden, si no, en la página de Isla Caribe, justo antes de este video, vaya abajo, va a haber la explicación de cómo ganarse este libro excelente ilustrado por Mía Pagán. Los de mi generación, entren a Facebook, busquen la explicación en el post de cómo ganarse este libro, ¿ok? Ahí estamos.
Yauco. ¿Qué en Yauco? En Jayuya. En Jayuya. Jayuya, aquí está nuestro productor, está un poco perdido. Gente, en Jayuya, este sábado, 14 de marzo, salimos desde aquí, la tiene Utopía, a las 7:30 a.m. Vamos a estar todo el día aprendiendo sobre historia. Sobre la historia del café, la flora y la fauna, la zona montañosa de Puerto Rico. Vamos a ver unos paisajes espectaculares. Cuando usted entra a la 143 hacia Jayuya, lo que se conoce como la ruta panorámica para Jayuya, es unas vistas espectaculares y por la mañana más bonitas todavía, y va a conocer la historia del café, va a conocer la historia de la insurrección nacionalista de 1950, vas a conocer la historia de nuestros antepasados, de nuestros originarios, de nuestros indígenas en el centro de la isla, porque vamos a estar visitando el valle más hermoso del mundo, que es el Valle de Coabey. Vamos a visitar también la Piedra Escrita, vamos a ir a la hacienda. A la hacienda, esto va a ser o Tres Picachos, que usualmente vamos, o a la hacienda San Pedro. Vamos a estar, hay alrededor de 3 haciendas turísticas en lo que es Jayuya, y si no vamos físicamente, vamos a estar terminando en la fiesta del café, donde van a estar estas 3 haciendas, Tres Picachos, Café Nativo y San Pedro, junto con otras haciendas, como el Café Jayuya. Este fin de semana, es la fiesta de la cave en Jayuya. Un party excelente en la montaña. Con nosotros este sábado. Nada, nos vamos, gente. Nos vamos, mi gente, que hemos aquí hablado de más. Y muchas gracias de nuevo a nuestras amigas aquí, compañeras. Nos vemos en el próximo Isla Caribe Podcast, episodio 53 ahora, o 54 muy pronto. Y vamos a entrar con el tema del deporte. Así vamos que, para allá. Pendiente a todos esos fanáticos de los leones y del deporte en el sur de Puerto Rico. Chao. Chao, bye bye. No se puede armar el rompecabezas de Puerto Rico sin una pieza tan importante como lo es Ponce. Y Ponce, por supuesto, es su música, sus estructuras, sus calles, sus olores, pero sobre todo su gente.